Miércoles de Marvel. Sean todos bienvenidos, chicos, a otra transmisión. Esta vez vamos a platicar un poquito sobre Capitán América. Bienvenidos a Kyber Squad, un programa geek políticamente incorrecto desde el punto de vista millennial. Disfruten, nosotros somos Kyber Squad. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de Kyber Squad. Mi nombre es... Ah, canijo, se nos trabó Freddy Days, pero lo que Freddy Days quiso decir fue: bienvenidos a una emisión más, nosotros somos Freddy Days y conmigo el buen Jerry Mogar. Ya ven, hasta me sé su speech. ¿Cómo estás, Jerry? Oh, pues yo muy bien. Vaya, ¿quién es Monólogo? Todo está fríamente calculado. Todo está fríamente calculado, es lo que trató de decir. Bien ensayado. That's what she said. Bueno, pues ahora sí que vámonos con... Como ya Freddy nos hizo la introducción, vámonos con... ¡Capitán Cavernícola! Ah, no, ah, digo, Capitán América, perdón. ¡Eh, hijo! Ah, no. Ando de un chistín hoy. Ay, ustedes dispensarán. Pero vamos a ver esta historia del primer Vengador. El primer Vengador de Marvel. Miércolitos de Marvel. Pretty Days, ¿cómo empezamos esta historia? Ojalá no se trabe. Recen conmigo. Recenle a Papi Zeus. Papi Zeus del Olimpo. Te doy una vaca para que te la coches. Pero no. No propicies que nos trabemos. Que te la coches hoy. Pues ya ves que era. Pelado grosero cochino. Zeus era un loquillo. Era un loquillo el Zeus. Era un loquillo. Era un loquillo. Gosto, gosto. Era un loquillo. Ay, gosto. Era un loquillo. Al igual que nuestro querido Capitán América, mejor conocido como Steve Rogers. Pero bueno. Esta aventura la empezamos en un periodo que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, me parece, ahí en una pequeña como iglesia, y con, nos muestran, pues hay un pequeño padrecito y otro séquito de seguidores que estaban escondiéndose y tratando de proteger algo, a lo que ellos llaman el Tesseract. Vemos que llega una patrulla de militares y pues ya tumban la puerta así como que de knock knock, ahí les voy. Y pues prácticamente ahí ya de los knock, knock, cinco que eran, nada más queda uno. Que bueno, sí, como bien dice Freddy, pero empezamos la historia con un hallazgo que hacen, como me parece, en Nova Scotia. Que encuentran como que algo grande. Huge, huge, ¿no? Humongous. Es esta, pues, cosa de acero. Y pues ya entran y ven como, pues, el escudo del Capitán América. Y ya después pasamos a esta escena que bien comenta Freddy Days. No, creo que no es Alemania. Creo que no es Alemania. Pero bueno, ya entran a esta como capillita. It's me. Y... ya buscan el famosísimo Tesseract, que era como un cubito, un cubito cuadrado, iba a decir. Un cubito cuadrado. Palabras célebres. Cuadrado. Encuentran un cubito cuadrado de Jerry. Bueno, ya total están buscando eso, mueven una lápida porque se baja este coronel Schmidt, ya saben, trae un logo y es como que bien nazi el tipo. Y bueno, ya no sé si YouTube nos vaya a cancelar o si Spotify nos vaya a cancelar por decir esa palabra, pero es lo que es, ¿no? Bueno, ya saca la lápida y saca bien baneados. Y sacan como este cubito. Total, era un fake. Ya este mono, como era un ingón para todo, lo que hace es, pues ya saber dónde es. Ya le mueve y encuentra el famosísimo Tesseract. Ahí lo guarda. Y ahí tenemos a la aparición
Creo que, bueno, creo que todavía no es ahí, pero pues bueno, quien va a estar haciendo todos estos experimentos con toda esta energía que se supone que es inconmensurable, va a ser nada más y nada menos que Arnim Zola. Ya lo vamos a conocer también en esta película. Entonces ahí nos dan esa intro a Schmidt, que luego vamos a ver cómo se le conoce, ¿no? Que es algo así que tiene que ver con los huesos del puerco humano. Sí. Me parece que esta energía ilimitada, por alguna razón, terminó aquí en la Tierra, porque eso era como un tesoro de Odín. Dicen que nos platica un poco de la mitología nórdica, y dice que pues eso era el secreto de los dioses, el secreto de la energía ilimitada de Odín y no sé qué tanta cosa. Entonces, pues ya. Ya una vez que tiene el Tesseract, pues obviamente, como ya lo mencionó Jerry, pues estaba Schmidt coludido con los nazis. Esta división que ellos crearon fue la división de Hydra. Entonces, pues bueno, ya como es un periodo de la Segunda Guerra Mundial, todos están en guerra, pues están todos enlistando. Entonces nos pasan a un campo de reclutamiento. Vemos que está un doctor así de... tú quieres entrar, y vemos que va sacando reportes que de asma, que no sé qué tanta cosa. Ay, el pobre Steve Rogers estaba pal perro. Y le dice: oye, tú para empezar no tienes ni la estatura ni el peso, tienes un chorro de enfermedades, y pues ya nada más por el simple hecho de tener asma, ya queda descalificado, o sea, tú no puedes ir a la guerra. Y el otro así de: no, pero por favor, ayúdame, yo quiero ir a la guerra. Quiero ayudar a mí y servir a mi país. No, pues sabes qué, no, te estoy haciendo un favor, mi chavo. O sea, porque si te mando, vas a valer, o sea, ni 5 minutos. Y pues el inicio empieza un poco lento. En cuanto a esta historia, nos empieza a dar un poquito de contexto sobre quién es Steve Rogers. Y donde lo llegamos a conocer bien es en la escena del cine. Vemos que está en el cine, y pues en aquellos tiempos la propaganda de aquellos entonces de reclutar a todos los jóvenes antes de cualquier premier, pues ya ponían como un pequeño clip del ejército y la propaganda así de: únete al ejército, ayuda a los tuyos, dona, etcétera, etcétera. Y vemos que hay una persona que vamos a llamarle el hater de la sala del cine, que empieza a decir de ya quiten eso, que empiecen las caricaturas, ya pasen la película, etcétera, etcétera. Y Steve Rogers así de: por favor, guarda respeto, o sea, es propaganda para nuestras tropas que están luchando por nuestro país, aplácate. Y pues este hater, que resulta ser también un bully, pues se levanta, agarra al buen Steve Rogers y me le empieza a dar su buena sangoloteada. Le está dando gancho tras gancho tras gancho. Y escuchamos la icónica frase de Steve Rogers, el capitán, así de: I can do this all day. Porque él... ¿Tú no te cansas hoy? No te cansas de recibir sangolotazos, pero sí, bueno, ya vemos toda esta parte de que este personaje es súper patriótico y ve que todo mundo va y pelea por su país, y es esta narrativa que venden los gobiernos, ¿no? De cuando estás en guerra tú estás peleando por tu país, cuando en realidad estás peleando por los intereses de unos monos que están ahí en el poder. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en esa política. Bueno, de total, este es un monito que se compró todo el marketing, que se lo creyó todito, que fue súper dogmatizado en ese sentido, pero a la mera hora la realidad es que sus capacidades fisiológicas no dan para mucho. O sea, vemos un chamaco que es enclenque, está enano, está sotaco, o sea,
literal no es buen prospecto más que como para ser abanderado, y ni eso, porque igual y ni va a poder cargar la bandera, ¿no? Entonces ya vemos que esto pasa, se está peleando con el bully, bueno, el bully le está poniendo la tranquiza de su vida, cuando de repente llega el famosísimo Bucky Barnes. Bucky Barnes, su mejor amigo, su mugre para su uña, todo eso, ¿no? Llega, pues ya vivían como en esta especie de bromance, aquí como sus servidores del Kyber Squad, y ya, ¿no? Vemos que lo salva, lo rescata, le da un buen trancazo al bully, y el bully sale chillando, ¿no? Así como que, como perrillo, ¿no? Sale, pues ya. Lo rescata, y el otro güey así como que, es que quiero hacer algo por mi país, y el otro, no, güey, pues que estás, vete, güey, o sea, nada más ve la calidad que de fisionomía que tienes, o sea, te van a hacer, o sea, ni para limpiarse los dientes los nazis contigo, o sea, así de simple, ¿no? Y ya, pues el mono sigue, y que, no, vete, vamos, acuérdate que quedamos que íbamos a ir a ligar, y que somos wingmans, y que vamos los dos a cotorrear con unas chiquititas, diría el Cid de... Con las nenas. Chiquititas. Y pues ya, total, van y entran a esta exposición de pues, un magnánimo genio, Howard Stark, ¿no? Entonces ya empieza, pues, este rollo con un carro volante, así, supersónicos, todo el show, ¿no? La Stark Expo, que es como una exposición de tecnología, de cosas nuevas. Y pues ahí es cuando vemos a un personaje que pues va a ser de cierta manera importante. No tan importante como su hijo, pero pues va a ser importante, ¿no? Vemos que eso pasa, y entre que eso pasa, dimes y diretes, pues ya se están platicando, están con las chiquititas. Y pues ya Steve se le ocurre salirse y ya ve como que propaganda, más propaganda de guerra. Ya se pone ahí porque hay un espejo y ya sabe, ¿no? Toda esta imagen de las películas, de que ves un espejo y ves cómo te verías con el traje o con el vestidito, ¿no? Entonces ya es esta imagen y ya se queda así como que pensando, es que quiero representar a mi país y esto y lo otro. Y ya llega el Bucky, ya vente, güey, vente, cabrón, como que sí les gustaste, ya vente, vente, órale, órale, echa para acá. Y el otro monito así como sí. Que, y ya es cuando... Dentro de eso, de esa plática de, es que yo quiero servir a mi país, yo quiero servir a mi país, yo quiero pelear por todos y cada uno de los que hacemos este bello país lleno de oportunidades y racismo, pero, ya... Se ya tenía que decir cuando, y se dijo. Pues ya se dijo, ¿no? Bueno, México no se queda atrás, nosotros aquí tenemos clasismo, bueno, ya, total. Después de esa propaganda política, vaya, que acabamos de hacer, que acaba de hacer el Jerry Mogher, ya pasamos a esta parte de que los escucha la conversación un doctor. Y el doctor le dice, ¿con qué quieres? Ok. Pues no te puedo prometer nada, pero pues, lo único que te puedo prometer es una oportunidad. ¿Qué pedo? ¿Jalas? ¿O qué show? No, pues que sí. O sea, ya el mono va. Sí. El doctor da el VOB, el visto bueno. Ya. Dicen, órale, vas. Concentrado. Preséntate tal día, tal cosa, ¿no? Sí, y pues bueno, este doctor es el que le hace el paro. Ve algo en Steve Rogers, le dice, ¿tanto quieres servir? Dice, después de casi... Sí, pero ¿realmente quieres? Bueno, te vamos a dar una oportunidad. Hay una posibilidad para ti, estamos trabajando. Ya cuando se presenta, los recibe el coronel, la capitana. Ahí vemos que un soldado se quiere pasar de lanza, pues, menospreciando a la Capitana Carter por el simple hecho de ser mujer. Y la Capitana Carter le mete un buen trancazo que lo tumba.
Y todos, y llega el general que interpretado por Tommy Lee Jones, y le dice: "Ah, Capitana Carter, ya veo que está, entrando, calentando motores con los soldados. Bien, chicos, pues ya tuvieron una pequeña demostración. Pues vamos a darle". Y ve a Rogers y le dice: "¿Y tú qué estás haciendo aquí? O sea, ¿cómo entraste?". "No, pues entré". Bueno. Y ya nos muestran una secuencia de ejercicios donde pues están en su entrenamiento, en su acondicionamiento. Y Steve Rogers nomás no da pa' una. No da pa' una. Ahí después, en toda esta secuencia del entrenamiento, me parece que hay una escena donde dicen: "A ver, caballeros, tienen que atrapar la bandera que está en Las niches, el poste". Bueno, aquí recapitulando lo que Lo dijo primero que se Freddy vino a mi es mente. que se nos trabó un poco, que hay dispensen Ups. issues con internet todo el día de hoy. Hemos estado batallando esta semana para grabar. Ahí les adelantamos eso. Mil disculpas. Recapitulando lo que dijo Freddy Days, y pues ya llega al campo de concentración Steve Rogers. Se encuentra a un mujerón, no, 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 no. Súper fuerte el papel, súper ingón, que es nada más y nada menos de Peggy Carter. O sea, y ese acentito londinense, sexy, que extienden las palabras, ¿no? De que, "Would you like some more, Y ya todo eso, ¿no? Bueno, total, hay pues obviamente el soldado, el que llega y luego luego bien bien arribita, ¿no? De que, "Ay, chiquitita, ¿cómo estás?". Bueno, no, chiquitita no, esas eran las dates de Bucky de Steve. Pues, Y de literal, Steve. y le dice: "¿Cómo hacen los tamales?". Digo, "¿Cómo hacen los bisteces?". "¿Y si los volteas?". Y pues que le mete un sopazo, ¿no? Un zape de esos de padrón. Bueno, un golpe bien plantado, ¿no? Lo tumba el cabrón, y ya es cuando llega el general, interpretado por Tommy Lee Jones, y le dice que qué buen trancazo le puso, ¿no? Y pues le pregunta a Steve Rogers que cómo chincuetes le hizo. ¿Cómo chincuetes le hizo para entrar? Steve Rogers le dice: "Pues mira, ya el hecho es que estoy aquí, cabrón. Pues a ver cómo chincuetes le haces, pero me vas a entrenar a mí también". Que a lo que viene, de hecho, la pregunta que le hizo el doctor para decirle a Steve Rogers: "¿Sabes qué, güey? Si entras, como para testearlo, para testear su moral, ta, 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 ta", que bueno, esta semana, al parecer, en cuanto a Marvel y DC, estamos platicando, esta y la siguiente semana, en cuanto a Marvel y DC, vamos a estar platicando de las historias de los más ñoñazos, de los que tienen la moral más alta, de la moral más intacta, pues de ambos universos, ¿no? Ya Los ayer chicos buenos de escuchamos, ambos universos. ándale, sí, ya escuchamos ayer el de Superman, hoy es Capitana Mierdica, ¿ok? Bueno, entonces la pregunta que le hace es: "¿Quieres matar nazis?". A lo que, pues, Steve Rogers le dice: "Es que no se trata de matar ni esto ni lo otro. O sea, si por mí fuera, que nadie muera, pero voy a pelear por mi gente". Y eso fue lo que ya parte a que le diga el doctor: "Pues, ¿sabes qué? Te puedo dar una oportunidad". Entonces, ya, regresando al entrenamiento, vemos que pues ahí están ahí, y de repente a Tommy Lee Jones se le ocurre aventar una granada. ¡Ahí va la granada! ¡Ay, cúbranse! ¡Cúbranse! ¿Y qué es lo que hace Steve Rogers? El enclenque ese va y se avienta. Ahora, se echa un clavadazo. Se echa el clavadazo, así como arropando la granada, para que él explote y para que no le pase nada a nadie, ¿no? Y es otro atestamento del gran poder moral que tiene este personaje, del gran El gran patriotismo corazón que tiene. pues sí, el gran corazón que tiene, si así lo quieren ver, si así lo quieren llamar. Se avienta como en un acto de salvar a todos los compañeros de brigada, y pues, ¿sabes qué? Pues, si alguien se va a morir, que sea yo.
Y es ahí donde la Peggy Carter ya le echa el ojito de que... enclenque, pero... con ese hilito sí me pongo la tanga, ¿no? Entonces ya hay como que le echa el primer vistazo y... y pues ya. Para estas y más guarradas, escucha. Fue lo que se me ocurrió. Pues ya saben, melolengadas, lerengadas que se nos ocurren. Sí. En vivo, nada de esto tiene guión. Entonces, todo lo que escuchen es meramente improvisado en el momento que estamos grabando. ¿Eh? En exclusivas. En pero exclusivas. Bueno. Sí, aquí en toda esta todo este tiempo del entrenamiento, pues nos muestran la valentía, la moral, el gran corazón que tenía Steve Rogers de sacrificarse por su equipo. O sea, él sí. Él, más que luchar, él quería defender a sus compatriotas. Él no quería que más gente muriera. Entonces, si él iba al frente, era para luchar, pero al mismo tiempo tener las menos bajas posibles. Y la escena que te digo que a mí me dio mucha risa fue la escena que yo pensé mucho en Mulan. Cuando les dice, bajen esa bandera, nadie la ha bajado en quién sabe cuánto tiempo. Y yo dije... Mulan, change my mind. Let's get down to business, to defeat the Huns. The Huns. Did they send me daughters when I asked for sons? Bueno, ya, ahí tienen la mala interpretación a capela del Kyber Squad. En directo. ¿Sí? Melolengada karaokica, ahí la tienen. Y este general, Tommy Lee Jones, les dice: el que la baje va a tener una cena con la capitana Carter. Y la capitana así de: ay, sí, por favor, nadie la va a bajar. Y vemos que todos están batallando, ya se dan por vencidos. La clásica mexicana. Y Y vemos que va llegando Steve Rogers al final. Todos ya seguían caminando. Y bueno, ¿y Steve Rogers qué? Pues él usó el coco. Ve que tiene como un pasador, el tubo. Lo quita y... ahí el tubo. Agarra la banderita. Se sube al carro con la capitana Carter. Y dice, adiós. Ahí nos vemos. Todos así de... ¿Qué acaba de pasar? Ajá. Sí. Nada más faltó musiquita de Disney mientras estaban entrenando y todo, ¿no? Pero bueno, ya. Justamente después de este momento decisivo de la granada, es cuando ya el doctor dice... ya está listo el muchacho. Ahora sí, vamos a chingárnoslo. Y ya es cuando lo llevan ¿sí? a un cuartito. Y pues ya en el cuartito lo meten así como en un supositorio gigante. ¿Por qué se me ocurrió un supositorio? No sé. En un supositorio gigante. Ya lo meten, le ponen inyecciones. Y ya cuando, pues obviamente era el trato, ¿no? Era la oportunidad maquiavélica que tenía el doctor, ¿no? Y ya ahí, pues vemos que está Howard Stark, pues el que vimos ya de las innovaciones y ta, ta, ta. Y empieza a manejar la maquinita. Y pues ya vemos que se cierra. Y ya de repente salen lucecitas. Brillos, 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 brillos. Y pues va subiendo la intensidad. Va subiendo el voltaje o va subiendo, pues sí, la intensidad de la máquina, vamos. Sí, el y es... ¿ajá? De la máquina. Sí. Y ya es cuando de repente se le escucha... ¡Ay! 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 Y el doctor, no, bájale, 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 bájale. No, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y ya le suben a toda la intensidad. Se abre el supositorio. Y ¡ay!
Oye. ¡Mucho que sale! ¡Oyeme! Salió bien pladota, así de bien tronadote, así que dices, ¡ay, hijo de su pinche madre! Oiga, compa, ¿se lo cambio? Sí, o sea, un papucho que, o sea, literal sale y todas las chicas que estaban ahí, que creo que eran como tres, dos extras, que nada más... ¡Oh! Oye, pero, hasta la capitana Carter empezó ahí a babear así. Sí, no, o sea, como que no. Estaba así como que... Lo único que le puede decir el Capitán América es, póntela. Estás mostrando mucho pechumen. Vemos mucho pechumen todos. Póntela. La calorts. Esa máquina sí estaba caliente. Ay, era la máquina. Por fuerte la calorts. Pues bueno, ya total, vemos que sale, ya se pone la playera y bueno, de todos los que estaban viendo ahí arriba, que eran como los patrocinadores del proyecto, que habían apoquinado para todo el show, bajan a atestiguar ya en persona, ¿no? Bajan a atestiguar ese show y es cuando de repente sale alguien que deja ahí como un cuadrito, deja ahí como un encendeprende, un zipo, pero más grande en la silla. Y pues ya de repente... Parece como una... Parece una cigarrera. Ándale. Uh-huh. Ya. La deja ahí. Ya cuando todos están abajo, ¡pum! Hace que eso explote. Todos se agachan. Y quien queda ahí parado es el doctor. Pues, ¿qué hace este mono? Va. Le dispara. Le hace la morición al doctor. Y... pues bueno, ya obviamente sale en tizna corriendo y todo. ¡Oh, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos! Y ahí van en lo que se deciden qué hacer, qué no hacer. Pues este mono ya llega pues al carro y vámonos, ¿no? Entonces ya van todos ahí, sale la Peggy Carter luego y ¡órale! ¡Te voy a matar! ¡Tubi, tubi, wi! ¡Pium, pium, pium! Y ya el otro mono va en contrasentido de Peggy, se le va acercando. Ya la va a petatear cuando de repente sale el salvador. ¡Pum! La avienta, la salva y así, a patín, se va corriendo atrás del carro, ¿no? Vemos que ya... Haciendo uso de sus nuevas habilidades. Así es. Sí, ya hace uso de sus nuevas habilidades, pasa toda esta persecución... Logra dar con el villano, ahora sí que robó la fórmula y que mató al doctor. Y pues ahora sí que cuando lo sometido, le dice, ¿quién eres? A lo que el espía le responde, el primero de muchos. Se saca un diente con la lengua y escuchamos que mastica, que truena algo. Ya vemos que es una cápsula de cianuro, me parece, y le dice, el primero de muchos, corta una cabeza y saldrá otra, Hail Hydra, y se despide con esas palabras. Pues todos así de, Hydra, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Vemos que Steve Rogers ya le empiezan a sacar un chorro de sangre. Steve, pues yo quiero ayudar, quiero atrapar, quiero saber quién es Hydra, quiero participar. Y el general le dice, Nell, tú te vas a quedar en el laboratorio. Yo pedí un ejército, desapareció con el doctor, entonces tenemos que estudiar tu sangre y pues eso va a llevar tiempo. Y, pues Steve estaba todo agüitado, así de no manches, me va a tener como rata de laboratorio. Sí, y pues bueno, ya después se le acerca eso. Una personita. Y... Sí, se le acerca a alguien y justamente esta persona es un senador. O bueno, alguien que trabajaba para el gobierno y le dice, pues sí, yo tengo la fórmula en la que puedes ayudar. Y prácticamente la fórmula en la que él podía ayudar era pues cuestiones de mercadotecnia. Obviamente necesitaban inversiones y como estaba hecho forrado por los dioses, pues entonces lo usan para vender, ¿no? Y pues van a vendérselo a
pues las amas de casa en esos tiempos, no nos linchen de que la, pero pues en esos tiempos a las amas de casa para que empujaran al marido, para que pagara el marido los fondos, y pues ya lo vemos haciendo ridiculeces, ahí lo vemos haciendo otra cosa que no era para lo que él quiso enlistarse, y pues ya, ¿no? Vemos ya, llegamos al punto donde va a una... Sí, pues ya. Es una payasada, ¿no? Y ya se pone a bailar y la, todo bonito, todo cool, firmar autógrafos. Una celebridad. Llega a un campo real donde estaban los soldados y ya el güey empieza así como que muy, muy estandopero, ¿no? De que voy a hacer mi rutina, ¿no? De que ahora sí voy a animar a las tropas, ahora sí puedo hacer algo, ¿no? Y pues todo el mundo burlándose de él, ¿no? Todo el mundo, todos los soldados así como que, ay, güey, por favor, ¿no? Va a venir tu mamá, ¿no? No, pues tu papito no la dejó, güey, ¿no? Pues ya. X, pasa todo esto. Y ya. No, pues tráenos a las niñas. Es que están bien buenas. Tráenolas. Esas sí entretienen. ¿No? Y ya pues, salen las chavas y ta. Y ya es cuando este mono llega y le dice: muchas gracias por aguantarnos. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Dale click en la campanita y haznos llegar tu opinión. Estamos aquí para escucharlos. Hasta la próxima.